Saludos chicos y chicas, soy su amigo el Faraón y por fortuna ya me siento mucho mejor. Agradeciendo su tiempo de espera, les traigo una siguiente nota que es un poco agridulce para mí, ya que esperaba que mis amigos de la televisora de Ajusco, TV Azteca, lograran su cometido. La razón del retraso de la saga de Asgard, que muchos pensaron que, lamentablemente, la serie iba a llegar a su final en la televisora de Ajusco, aparentemente era un tema en realidad de negociación, que por fortuna se pudo confirmar y ya lo puedo hacer como tal del conocimiento público debido a que me lo han permitido mis amigos de la televisora de TV Azteca. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué TV Azteca no transmitió los openings correspondientes a la saga de Asgard, el opening de Soldier Dream y Blue Dream? En realidad es por un tema de licencia que Toei Animation ha decidido brindar mano dura directamente para los fans de América Latina. Parece que para América Latina, para TV Abierta y TV de Paga, el opening de Soldier Dream y el ending de Blue Dream ya no estarán disponibles para la venta de licencia. ¿Esto por qué razón? La serie fue remasterizada en sus capítulos desde el inicio hasta la saga de Hades. Pero parece que con el tema de Soldier Dream y Blue Dream hay un conflicto de derechos de autor. Este conflicto perjudica que Toei Animation pueda vender estos temas musicales para el resto del mundo. A pesar de que TV Azteca duró bastantes meses en negociación esperando convencer a Toei Animation de remasterizar no solamente el opening y el ending, sino también brindar la licencia para su distribución con el audio doblado por mi amigo Mauren Mendo, parece que al final Toei decidió que no sea posible. El aumento no era tan circunstancial ni tampoco tan elevado. La propuesta que hacía TV Azteca era pagar independientemente por los temas de apertura y cierre que corresponden a la segunda temporada de Los Caballeros del Zodíaco y también tercera temporada, que estaríamos hablando de la saga de Asgard y Poseidón. En años anteriores, antes de su llegada a Televisa, para ser más exactos, en su última transmisión que tuvo TV Azteca, este tema no era tan problemático debido a que no se tenía ningún inconveniente con el autor japonés de estos temas. Por desgracia, parece que Toei Animation no llegó a un buen acuerdo con el cantante original y los temas tienen que ser pagados aparte. Pero a pesar de que TV Azteca decidió hacer mano de llevar a cabo una negociación, pudiera obtener el opening y ending de estas temporadas con su respectivo doblaje al español y remasterizado, Toei Animation decidió que no se brindaría la licencia para estos temas debido a que sería bastante problemático, supuestamente, para todos los interesados en adquirir la licencia de Los Caballeros del Zodíaco de las sagas de Asgard y Poseidón. Así que, adiós Soldier Dream y Blue Dream, ya no podremos disfrutarlo en televisión abierta ni tampoco en televisión de paga. Para aquellos que adquirieron la versión en DVD por parte de sus respectivos países, en el caso de México fue Towers Entertainment, contamos con los opening y ending doblados al español. En su momento, también Crunchyroll contaba con el opening y ending de esta serie, que por fortuna también, pues tienen la licencia para poder transmitirlo en streaming. Parece que el tema del opening y el ending solo afecta a televisión, no afecta a los streamings, ni tampoco el home video. Así que, amigos de TV Azteca, ustedes dieron la batalla y el cosmos los acompañó, pero lamentablemente perdieron la guerra. Sé que es una noticia bastante mala para todos los fans de Saint Seiya, que esperábamos que Azteca lograra convencer a Toei de que les brindara el tema musical que Televisa no pudo adquirir, pero al final no fue posible. Y no fue por temas de dinero, sino fue por una mala actitud de los ejecutivos de Toei Animation Inc., es decir, la filial en Estados Unidos. O sea, ni siquiera pudieron pedir autorización directamente al maestro Koso Morishita en Japón para que cambiaran de mentalidad y se pudiera realizar una distribución equitativa con los temas que conocemos.
Estos temas pudimos escucharlos en el concierto filarmónico de Saint Seiya, Pegasus Symphonic Experience. ¿Por qué razón no podemos escucharlos nuevamente en televisión abierta? ¿Por qué esa negligencia de no pagarle al autor de los temas japoneses para la transmisión en su idioma al español latinoamericano? ¿Por qué motivo Toei Animation decidió hacer esta mala jugada a los fans de Saint Seiya? No fuera Dragon Ball, porque ahí sí se le paga al autor. Y recordemos que el autor de los temas de Soldier Dream y Blue Dream es el cantante japonés Hironobu Kageyama, mismo intérprete de Shala Hey Shala de Dragon Ball Z. Entonces, aquí con Dragon Ball Z sí se cuenta con los permisos de los temas al español y los endings también. ¿Por qué razón? Porque a Estados Unidos le interesa y le gustan los temas. Aunque hay que hacer una acotación en esto: Shala Hey Shala no se distribuye en Estados Unidos, se distribuye únicamente en México, Japón y otros países. Y estoy hablando de la saga, obviamente, de Dragon Ball Z. Es muy diferente hablar de la película de la Batalla de los Dioses, donde sí, por primera vez, Funimation hizo una versión al inglés al opening que realmente adaptó Funimation para Dragon Ball Z, que no tiene nada que ver con Shala Hey Shala. Hironobu Kageyama, que es el intérprete de estos temas musicales, grandes temas musicales, no se le está brindando el respeto que merece. Para Dragon Ball Z sí, pero para Caballeros del Zodíaco no. TV Azteca, con toda la actitud del mundo, y le agradezco muchísimo a mis amigos de TV Azteca, a mis compañeros de trabajo, que aunque somos de televisoras contrarias y competidoras, no perdemos ese contacto en cuestión de apoyo. A la información agradezco mucho que me permitan brindarla. Sabemos que tal vez para algunos es una tontería de que Soldier Dream y Blue Dream no sean transmitidos nuevamente en televisión abierta, pero dar una negativa a tal grado de decir, ¿sabes qué? No, aunque pagues los derechos de autor, aunque pagues para la adquisición y transmisión de los temas musicales, no te los puedo vender. Y llegar a un acuerdo con el señor Kageyama para que se lograra esto. Les digo, no fuera Shala Hey Shala, porque nunca lo vamos a perder doblado al español latino. Pero con Caballeros del Zodíaco, hoy perdió el anime al español. Hoy perdió Saint Seiya, un anime que sin duda ha dejado huella, que ha brindado muchos años de felicidad para muchos fanáticos. Es increíble que la administración actual de Toei Animation en Latinoamérica y la filial en Estados Unidos dijeran: fueron más de 5 meses de negociaciones, 5 meses de dejar literalmente la propuesta en la mesa y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero la versión que le diste a Televisa. Quiero que me regreses el ending y el opening original de las siguientes temporadas. Quiero que me permitas transmitirlo otra vez. La persona que estuvo a cargo de la negociación y del trato directo con Toei es una persona que realmente admiro, porque no los voy a remasterizar. O sea, fue una negativa enorme para TV abierta y TV de paga únicamente. ¿Ese fue el problema? Nada le hubiera costado a Toei Animation, siendo francos, dar su brazo a torcer y haber detenido la transmisión de la serie por tantos meses únicamente para darnos gusto como fans. Es de aplaudirse. Esperemos que con la saga de Hades sí se pueda llegar a un acuerdo, porque tengamos en cuenta que Televisa sí lo logró en ese aspecto. Adquirió la versión DVD de Towers y no la versión internacional que vende Toei. Sabemos que los doblajes en ambas versiones son excelentes, son buenos, pero estamos acostumbrados a unas voces, a la voz del maestro Jesús Barrero, Ricardo Mendoza, René García, José Gilberto Vilchis, Marcos Patiño, Máfer Morales. Estamos acostumbrados a esas voces. Así que ejecutivos de Toei Animation en Estados Unidos,
esperemos que mínimo para la saga de Hades, permitan a TV Azteca adquirir la licencia como se debe. Y no por negligencias, hagan perder un excelente producto como lo que es Caballeros del Zodíaco. A todos aquellos fans, les agradezco mucho escuchar estas palabras. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like, no olvides comentar y compartir. También recuerda seguirme en mis páginas y redes sociales, los links te los dejo en la descripción de este video. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú, has sentido alguna vez el poder del cosmos?